Pues hoy vamos a regresar a finales de los 80 en este rewind, en este rebobinado para un álbum infravalorado. Desde mi punto de vista, vamos a ver si ustedes están de acuerdo, quienes han seguido la carrera de World Dane, que lamentablemente ya falleció un vocalista fundador de esta banda y que después estuvo con Evermore, otra gran banda, y que pues dejó un legado muy interesante, una voz muy icónica, muy potente que bueno, arrancando la primera etapa de su carrera con esta banda Sanctuary y que en este álbum debut, Refugee the Night, pues muestra toda esa personalidad elocuente, fuerte y con una voz pues muy potente para el estilo de heavy metal trash de lo que se estaba combinando y que se consagró y sobre todo ya en esa etapa de los ochentas que había una mensidad de bandas logrando consagrándose buscando un estilo propio dentro del trash o del speed y un heavy pues más fuerte si se puede decir de esa manera pues era todo un rubro que estaba empezando a conquistar a más personas dentro del metal del hard rock dando pasos más fuertes a un volumen a una esencia pues con más furieza con más velocidad pero que también las voces tenían mucho que ver, cómo consagrar, cómo lograr, cómo adecuar. Y he repetido consagrar porque creo que es un muy buen vocalista que también ha sido poco reconocido a comparación de otros grandes vocalistas del metal. Así que pues vamos a entrar a hacer un comentario de lo que recordamos y por qué creo que este álbum no ha sido tan bien eh, recordado, valorado. O que tal vez muchos no lo han escuchado como debería hacerse a la comunidad metalera. Y aquí los vamos a, a, pues a preguntar qué les parece, si lo han escuchado y si lo dejaron detrás un poco. Creo que es buen momento para hacerlo y volver a intentar a darle una escucha a este álbum Sanctuary Refugee the Night. Pues nada, pues gracias por seguirnos. Soy David, esto es Rewinder. Estamos en Facebook, estamos en YouTube. Y también nos pueden escuchar por Spotify y otras plataformas en lo que le llamamos este videopodcast, comentarios, recuerdos, ejercicios de memoria, de lo que nos gusta en específico y pues más metidos de lleno a lo que es el heavy metal, el hard rock, el trash, el progresivo, todo lo que conlleva el buen rock, que es por eso que nos tiene aquí dando un punto de vista honesto, sincero, sin ser especialista, simplemente un aficionado, pero que me gusta. Compartir y este grupo y en especial la rola con la que inicia la banda Battle Angels, eh, pues es una rola que yo la recuerdo mucho porque esta rola estuvo presente en un disco compilatorio que se llamaba Trash Patrol, que sale por ahí del 92, donde pues venía encabezado ya con bandas muy fuertes del trash como Megadeth, como Nuclear Assault. Creator, Exodus, Testament, Metal Church. Y por ahí aparece Sanctuary con esta rola Battle Angels. Y pues de ahí me atrapó. Eh, me llamó mucho la atención porque en realidad todas estas bandas que he mencionado, entre otras, muy enfocadas al trash. Es por eso el álbum que pues metieron ya de ahí a lo que era el, el trash. Aunque es un, una combinación más heavy trash creo yo, de Santuary, manteniendo sobre todo en la voz, que era muy dinámica y muy diferente a lo que se estaba presentando en otras bandas en ese momento. Y pues ahí fueron y fue como yo conozco a esta banda, me llama la atención, pude escuchar este álbum y caray, pues me impactó mucho. Después le perdí un poquito el, el camino, eh, no era muy fácil en ese entonces conseguir álbums de bandas tal vez no tan reconocidas o las llamadas underground o pues que no tenían tantos reflectores como para poder adquirir tan fácil, aunque sí se podía obviamente. Después, más adelante, cuando empiezo a escuchar más bandas, ya hay un toque pues ya en los noventas con más potencia, con pues ya la oportunidad de escuchar a través del internet por ahí de a finales de los noventas descubra Nevermore y más adelante pues veo que es el mismo vocalista World Dane el que estuvo presente en estos en esta primera etapa de Chancho, Sanctuary que después de hecho desapareció porque eh, World Dane pues se concentró en Nevermore que también es una banda que en su momento tenemos que, que tocar que platicar y pues este álbum en realidad eh, pues le dio el punto inicial para que él y su banda entraran de lleno al ambiente metalero y que sé que hay mucha comunidad que sí sigue de lleno a esta gran, gran banda. Así que pues vamos a, a recordar este álbum porque tiene grandes canciones. Hay que recordar un poquito lo que sucedió que fue producido por Dave Mustaine de Megadeth que a través de una serie de encuentros por ahí estuvo en algún show de ellos, le, le dieron un cassette demo, si mal no estoy, y que pues le agradó mucho el sonido que tenían. Y pues en pocas palabras se ofreció a producirlos, a invertir, digámoslo así, para que se pudiera dar ese paso que sacaran su primer álbum, por ahí ya tenían unos EPs, eh, demos obviamente. Bueno, pues resulta que Dave Mustaine y, y Paul Lanny en ese momento, pues con, con la banda, a través de la discografía o el sello de Epic, pues entran al estudio, es una banda por ahí de Seattle, Washington encabezado por Rural Dane en las vocales, Lenny Rutledge en la guitarra, junto con Sean Bloss y Jim Shepard en el bajo así como Dave Woodville en la batería, tal vez que son nombres no tan sonados o no sé de ellos, no sé qué sucedió en la etapa en que desapareció la banda. World End lo recordamos por Nevermore, obviamente. Pero vaya quinteto en ese momento, vaya potencia, buen estilo. Creo que era una mezcla perfecta de lo que era el estar ahí intermedio entre el heavy y el trash, un poco de speed. Pues lograron hacer un álbum muy furioso, muy potente, dinámico. Y sobre todo, pues aquí eh, la voz de World Dane le da otra potencia, otro toque, a diferencia de otras bandas que tenían otro tipo de vocalistas, de voces eh, más fuertes, más eh, rudos, más, este, eh, con más furieza, si se puede decir ahí. Mantenía eh, World Dane, pues un toque muy heavy metalero, con agudos muy potentes, que nos hacían recordar a un Rob Halford, por ejemplo en algunos momentos, pero sabía combinar, dependiendo la rola, por dónde ir avanzando a través de la voz. Así que este álbum vale mucho la pena a todos que gustan de este estilo metalero, que pues escuchen eh, el disco. Es un álbum que dura poco menos de 40 minutos y lo van a disfrutar. Así que Battle Angels, que es la rola que, repito, conocí y que me mantuvo pendiente. Después le perdí un poco hasta dónde llegaron como Sancho Sanctuary. Y retomo en su momento Nevermore. También lo escuché mucho. La última etapa de su carrera, inclusive. Si mal no estoy, estuvo por empezar una gira con Ice Earth cuando fallece lamentablemente World Dane. Pues ya no pudieron seguir en, en ese entonces. Pues ahí está. Y totalmente recomendado. Es un álbum potente, furioso bien producido, creo que aquí también Dame Mustaine encontró otra cuestión de cómo entender el sonido que se estaba llevando en esos momentos, ¿no? Porque ya el trash en el 87-88 pues ya tenía mucho, mucho que presentar, mucha solidez, el estilo, el sonido, y creo que ayudó mucho a que el sonido que tenía Sanctuary combinado con una buena producción, un buen manejo, y consolidarlos, al menos estar metido de lleno en ese, en ese momento de tantas bandas que estaban saliendo que algunos tal vez no alcanzaron a dar un paso más allá. Pero Sanctuary, sin llegar al punto de otras bandas que he mencionado y que pues lograron estar, por ejemplo, en ese compilatorio de Trash Patrol, pues creo que muchos fue como conocimos a esta a esta banda y entre otras. Pues ahí está, es un álbum bien... Bien interesante, con muchos cambios de ritmo, con, uh, acentuándose mucho al momento en que entra la voz de World Dane. Está por ahí rolas como Termination Fort, que tiene buenos intros. Es que lo que usa mucho Sanctuary en ese momento es pausas, eh, preparando el momento para atacar bien el metal y siempre dándole momentos adecuados para que se luzca World Dane aquí. Die for My Sins, eh, Soldier of Steel, mmm, un, un metal muy, muy melódico, potente, chillón, si se vale la expresión, tanto en los sonidos de guitarra como el irse adecuando con la gran voz de, de World Ain, una batería potente, que de repente entran elementos de speed, inclusive un tanto de progre, eh, si se vale decirlo así, pero ahí estando en lo que ellos quieren presentar como un metal furioso, fuerte, una canción, por ejemplo, del mismo nombre de la banda, Sanctuary, creo que de las más fuertes, más uh, bélicas, en si se le vale el sentido por lo que ellos querían demostrar. Y por ahí aparece un cover muy bueno de Jefferson Airplane, White Rabbit, un clásico de esta banda y, y de la época, creo que la hacen excelsa, creo que a veces es difícil entender. Como una banda pueda meter un cover a su álbum, sobre todo cuando están de arranque, no de debut, pero cuando logras hacerlo al estilo que tú traes, pues lo, lo hicieron genial. Y aquí también participa Dame Mustaine al inicio con intro de guitarra, coros y adelante. Después viene Ascension to Destiny, eh, también muy pletórica, muy furiosa. Ahí tiene un tanto toques tipo Judas Priest. Y bueno, pues es un álbum extraordinario eh, que ustedes pueden disfrutar en 40 minutos. Y si les gusta el toque machacante que van a encontrar con Sanctuary, pues van a quedarse con las ganas, al menos me pasó así, de seguir escuchando los demás álbumes de, de Sanctuary, y después pasarme a Nevermore. Y pues el legado que ha dejado el señor eh, World, en que valía la pena darle un poco más de consagración. De, de reflejo en lo que es la comunidad metalera creo que merece más más este lugar en la historia digo lo tiene y sabemos quienes gustan de lleno eh, el estilo del track del heavy de lo que fueron estas dos bandas pues están ahí pero creo que hay muchos que todavía a lo mejor pudieran encontrar conocerlo y si sirve este video podcast para quienes gustan de este estilo puedan escuchar de esta banda, y del señor Dane, pues aquí está. Así que pues van a encontrar rolas como The Third World, Bill of the para cerrar. Sí, es muy disfrutable, es potente, es eh, con garra. Creo que por ahí fue, entiendo el gusto de Mustaine por la banda, que en ese momento lo, lo aguerrido que él estaba, estaba pues en su momento con Peace Sales, con So Far So Good, un preámbulo a lo que venía después con Roasting Peace. No sé si en algún momento hicieron gira juntos, tendría que haber. Verificarlo, pero bueno, la entrada que les, les ayudó y que aprovecharon en serio con este álbum que hoy lo queremos recomendar porque es una joyita que, repito, creo que sí está infravalorada, creo que sí merece un lugar más fuerte, más este, con más, más escucha, con más eh, lugar dentro de, de las mismas plataformas. Que aunque están los álbums ahí, pues cuando hay comparativos, análisis de cuánto se escucha un grupo de trash heavy de esa época a las grandes bandas, digamos al top 10, top 20, pues está bajito Sanctuary y digo, no estoy diciendo que hayan logrado en cuanto a éxito, en cuanto a plataforma, sin, sin embargo es una gran, gran banda y pues que hoy quiero recomendar y dejarlo también ya en este, eh, pues en esta... Prueba, si se puede decir, ya he hecho algunos video podcasts hablando de álbums, desde mi punto de vista, infravalorados, poco reconocidos, tales inclusive olvidados, no entendidos, pero que son grandes, grandes álbumes que tienen que estar ahí. Es un álbum de 90, sin duda alguna, en cuanto a calificación, para, el, para arrancar la carrera ya de lleno. Y pues nada, creo que vale mucho la pena recomendarlos, así que ustedes tendrán su mejor opinión. Si son seguidores de la, la discografía de Sanctuary, de Nevermore, del señor World Dane y compañía, pues bienvenidos sus comentarios, críticas, opiniones, datos, alguna anécdota que tengan, que al final eso es lo que queremos lograr en este, en este canal, el ejercicio de memoria, repito, de lo que nosotros podemos recordar de lo que fue en ese momento Sanctuary, en este caso con este álbum Refugee The Night. Pues nada, gracias por seguirnos. Nos vemos a la próxima, seguiremos tocando más álbumes clásicos, nuevos, infravalorados, poco recordados, y descubriendo bandas nuevas, que siempre es algo que, que encanta y que se disfruta mucho dentro de la música del heavy, del rock y tal. Nos vemos a la próxima, escuchen, escuchen Sanctuary Refugee the Night.